bienvenidos a la sección de Bauza. Los sábados toca historia. Y empezaremos con un personaje muy famoso. Un personaje llamado Tutankamón. Murió muy joven, a los 20 años. Y su reinado se cree que duró apenas 10. Pero su vida y su misterio, el misterio de su tumba, aún sigue hoy en día en todos los libros de historia y en todos los documentales de Egipto. Tun Akhenaten era el nombre que tenía justo antes de cambiarse el nombre. Tutankamón sonaba más fuerte, sonaba más férreo. Y antes de ser rey, antes de ser faraón, se cambió el nombre. No se sabe exactamente quién fueron sus padres. Se cree que fue Akhenaten. Pero, como decimos, es muy difícil saber exactamente quién fue el padre y la madre. Nació en 1341, antes de Cristo. Y, como hemos dicho, reinó unos 10 años. Era un misterio en sí, por qué duró tan poco, por qué lo mataron. Pero antes, es verdad que a los 30, 40 como mucho, ya muchos morían. Y empezaban muy jóvenes. Imaginaros un rey, un faraón de Egipto con 10 años, lo que debía ser. Las cosas que debían hacer, claro, debían tener asesores, me imagino, pero me imagino complicado que es para un niño de 10 años ser el faraón de una nación. Pero bueno, Tutankamón hizo medidas importantes. Lo que hizo fue restableció el culto tradicional a los dioses, cosa que se había bajado un poquito. Devolvió el poder a los dioses, a los sacerdotes del dios Amón, un grupo de sacerdotes que empezaron a tener mucho más poder. Y reparó los daños que hizo el anterior faraón. Reconstruyó todos los templos y fue una decisión que tuvo fue trasladar la capital. También volvió a, de forma tradicional, el gobierno egipcio, cosa que Akhenaten, que era su padre, se cree, había cambiado la forma de gobernar. Y los generales y los sacerdotes tuvieron mucho más poder que antes. Le dio más poder a ellos y menos al faraón, que era él. Falleció a los 18 años, o a los 20 más o menos, y fue sustituido por un alto funcionario. Y según antiguas costumbres, fue enterrado junto con todos sus tesoros y gran cantidad de comida para el paso a otra vida. Los egipcios, su vida no es casi pasajera, lo importante es cuando mueren, ¿dónde van? Van a un lugar, se van con todas sus pertenencias porque creen que resucitarán en otro lugar, pero la curiosidad es que creen que no es un cielo como pensamos nosotros, sino que es una especie de Egipto ideal, y para ellos, pues claro, los entierran en los sarcófagos, lo momifican, porque creen que van a renacer otra vez, y por eso llevan todas las cosas. Y así que murió muy joven, a los 18 años, a los 20. Y su tumba fue descubierta por Howard Carter, un egiptólogo muy famoso, en 1922, en el Valle de los Reyes, en un lugar donde se han encontrado multitud de momias egipcias, multitud de tesoros. Y lo bueno de esta, porque es tan famosa, la tumba de Tutankamón, es que se encontró todo intacto, todos los enseres, no había sido saqueada, y había una leyenda que era que la tumba tenía una maldición, por eso nadie se atrevía a saquear la tumba. Howard Carter, sí, lo hizo, y hizo el descubrimiento egipcio, uno de los más importantes de la historia. ¿Qué pasó? Que no se sabe con certeza cómo murió. Sé que murió a causa de alguna enfermedad
o diversos problemas de salud, alguna herida infectada o alguna enfermedad congénita. Y la curiosidad es que casi todos los que abrieron la tumba murieron después por enfermedades. Así que la maldición de Tutankamón parecía ser cierta, ya que prácticamente casi todo el mundo que abrió esa tumba murió después. Seguramente fue por alguna especie de infección de hongos, algún hongo o la enfermedad que mató Tutankamón se quedó de alguna forma embalsamada y cuando abrieron, pues se infectaron. Seguro que esa es la teoría más, digamos, más acertada, porque otros dicen, los egipcios, que la maldición sigue y que Tutankamón, pues, tiene una maldición y Howard Carter y su equipo abrió la tumba y han pagado la maldición. Hay dos versiones. Yo creo que es la primera, la de algún hongo o alguna enfermedad, alguna bacteria que están todos 4.000 años en una tumba. Cuando la abrieron, en esa época, 1922, a lo mejor no había los mecanismos que hay ahora. Y al abrirla, pues, pasó lo que pasó y se infectaron. La momia fue muy maltratada, por eso no se pudo investigar exactamente la causa de su muerte. Como he dicho antes, se cree que fue por una especie de enfermedad. Y la única prueba que había de Tutankamón, de la muerte, era que tenía un golpe en la cabeza. Lo que se cree que si no fue por enfermedad, murió por asesinado por un golpe en la cabeza por alguien. Mucha gente, muchos egiptólogos, creen que fue su consejero, el que después subió al trono, el que lo mató. Pero debido a el maltrato a la momia y la gente que todo el mundo debía entrar, tocar todo, cogerla, manipularla, pues hizo que no se pudiera saber exactamente cómo murió. Hay gente que dice, egiptólogos, que el golpe en la cabeza fue después. Que alguien le dio un golpe en la cabeza para desmontar la teoría original, que era la de la enfermedad, y hacerlo un poco más espectacular. Tutankamón ha tenido mucho marketing, la verdad. Es una momia. O sea, cada año hay un montón de momias que en Egipto se encuentran. Y Tutankamón ha sido, digamos, la estrella. Ha sido un marketing brutal. La gente se cree que era uno de los mejores faraones de la historia, el más grande. No fue así. Duró 10 años su reinado, era muy joven y murió. Y hizo cosas buenas, sí. Pero la gente cuando oye Tutankamón se cree que ha sido la hostia. Ha sido uno de los mejores faraones, el más grande, y no era así. Mucho marketing, como he dicho. ¿Y qué pasó? Que Tutankamón tuvo una gran exposición. Su tumba, la verdad, que ha tenido muchísimos tesoros, se encontraron muchísimos tesoros. Y por eso la leyenda de Tutankamón se hizo muy grande. Se hizo más y más grande. Y Tutankamón lo vemos como uno de los mejores faraones. Pero en realidad, más que nada era su tumba, que tenía muchas, como todos los faraones de esa época, tenía muchas riquezas. Es verdad que algunas tumbas tienen menos cosas, esta tenía mucha. Seguramente fue, digamos, como si fuera herencia de su padre. Y Tutankamón fue muy joven. Apenas pudo hacer casi nada, pero yo entiendo que lo que hizo, sus riquezas y lo que hizo, y la forma como murió, y después, digamos, lo que se hablaba de la tumba, que no le saqueara por la maldición, hizo que Tutankamón hoy en día sea el faraón más conocido.